Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo es algo agrietado. Hay un atajo por aquí. ¿Qué crees que hay ahí debajo? Ah, destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. De Odín. ¿Para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. ¡Sacador a la izquierda! ¡Detrás de ti, padre! Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo. ¡Sentí eso, hermano! ¡Listo! ¡Vamos, levántate, hermano! ¿Estás bien, hermano?
¡Lista! Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo. ¡Detrás de ti! ¡Lista! Hermano, levántate, hermano. ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lista! Casi en casa. Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. ¿Y eso es lo que quieres para él? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Spartalkai, seguro habría otro tipo de equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. ¡Muy bien! No te arrepentirás. ¡Kratos! ¡Aquí! ¡Sindri! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los 9 reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. Casi llegamos. Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes.
Es increíble, Sin. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? ¿Vivo? Quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo. ¿Todo? ¿Ayudaste a mi hijo a desobedecerme? No, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Solo que hay... Solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jarnsmida, ¿qué demonios le pasó? ¡Está demasiado alto! Y se ve... ¿así? ¡Te culpo a ti! Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer. Si insistirá en hacerse más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes. Encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? Daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale a Sindri cuando estés listo. Manténla afilada y te mantendrá con vida. Este lugar es grandioso, Sindri. ¿Lo construiste solo? Devoluciones. ¿Qué será hoy?
¿Cómo trata la vida a la persona más vulgar y azulada favorita de todos? ¿Cómo demonios me dijiste? ¡Exquisito! Oye, ven a ver. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a ti? Está encarcelado en una mina. En algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. ¡Ah! Deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro. Algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. ¿Un líder rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el tarán. Da igual. Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde? ¿Durlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie. ¿Ah? ¿Y tú? Solo recuerdas las cosas en cuanto llegan a tu pequeño frijol, ¿no? Seguro piensas que Durlin se pasa contando los días hasta que un par de perros callejeros vienen buscando problemas. ¿Qué quieres decir, Brock? ¿Nos ayudará o no? ¡Oh, no me hagan caso! No es el lugar para mostrar lo ruin de las relaciones del viejo Brock. Este parásito sin importancia. Te estoy ignorando. ¡Bien! Vayan a opacar la puerta de Durlin. Vean por su cuenta cómo les va. Solo les advierto que no es el enano amistoso al que estaban acostumbrados. ¡Es gruñón como nadie! Y habla extraño. Suena como todo un opuesto. ¿Escuchaste eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! ¡Bastardo desgraciado! ¡Abre! ¡Ahora! Oh, esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. ¡Así! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Krasbelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo, con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. Yo te haré un daño permanente, maldito. Kratos, lánzame hacia él. ¡Cuernos por delante! Oh, ¿no aguantas una broma, vieja cabra? Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Yggdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona.
Cuando apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidavellir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? ¡Oh! ¡De todo! ¡De todo! ¡Está caliente! Probablemente podemos usar este bote, si lo conseguimos gratis. Cuidado, muchacho. ¡Otro! ¿Por qué van tan rápido? ¡Lista! ¡Por la derecha, hermano! ¡Lista! ¡Otra sabandija a la izquierda! ¡Cuidado! Veo que ya empezamos con ánimos. Atreus, bajaste tu guardia. Aunque sí conseguí el bote gratis. Podemos pasar por estos canales cuando estés listo. Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí, contra Odín, y nunca haya hablado de ello. El hecho de que no saliera bien podría ser la razón. Lo que hacía tu madre antes de conocernos era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer. ¿De qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por 5 días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. ¿Viste eso? Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. Así que esto llaman humedales, ¿eh? Bastante exacto.
Es una ciénaga. El olor hace que me ardan los ojos. ¿Sabes? Es un poco más potente que la última vez que lo visité, ahora que lo mencionas. Parece que el camino continúa al otro lado de este geyser. Si estuviéramos en Midgard, esa agua se congelaría en un segundo. Hermano, ¿crees que congelarlo funcionaría? ¿Y si usas tu hacha? Tyr era amigo de los gigantes. Mamá y él se habrán conocido alguna vez. ¿Habrá sido parte de la rebelión aquí? Es ciertamente posible. El dios de la guerra a menudo abogaba por los gigantes. Aunque no recuerdo si alguna vez declaró su lealtad abiertamente. ¡Detrás de ti! ¡Listo! Bien, debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí. Oye, oye. Al menos avisa si estoy a punto de besar un trasero. El suelo. ¿Fue un terremoto? Una casualidad ocasional, pero no inédita en Svartalfheim. Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. ¿Alcanzarías la rueda desde aquí? Buen trabajo bajándola justo donde la necesitábamos. Estaba pensando, ¿cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí, sino que tal vez es diferente en Svartalfheim. Sí, muchacho.
Fimbulwetter no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Fimbulwetter no siempre convierta todo en invierno. En Midgard sí, pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más de naturaleza gaseosa. Mira los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. ¿Podemos pasar por debajo del puente? Padre, allá arriba. ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Están aturdidos tras ellos!
Inversionista. Esas cosas están por doquier. ¿Taparon esos géiseres? Creo que tenemos que hacer que la rueda se mueva, pero hay poca agua. Bueno, congelamos uno de esos géiseres. ¿Hay algún otro en algún lado? Moviendo y la puerta está bajando. Así es el ingenio enano. Volvamos al bote. Si los enanos de este reino son como Brock y Sindri, es difícil imaginarlos del lado de Odín. Bueno, muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato. Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso. Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla. Atreus, no estamos aquí por eso. Solo bromeaba. La guerra no es una broma, especialmente hablando de dioses. Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra. Yo solo intento que tengamos opciones. Sigamos avanzando. Me alegra que estemos aquí explorando un nuevo reino. Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no?
Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a Nidavellir.